Televidentes del norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. En esta mañana tengo un testimonio de uno de los cánceres infrecuentes, es el osteosarcoma, es un tipo de tumor maligno en el maxilar superior, de tipo mesenquimatoso, cuyas células cancerígenas producen una matriz osteoide. Según su origen, pueden clasificarse en condroblásticos, con una incidencia del 41%, y los osteoblásticos, que es este caso de esta mañana, un 32%, y el fibroblástico un 26%. Este testimonio lo voy a realizar con la ingeniera Paulita Cadena Calderón. Es exalumna de aquí de la Universidad Técnica del Norte. La conocí hace 4 años en la Nueva Acrópolis. Es una escuela de estudios de la filosofía al estilo clásico griego. Y justamente yo vi su imagen y le pregunté qué es lo que le pasaba. Y me contó justamente esta historia que va a compartir con ustedes, este cáncer de maxilar superior. Paulita, qué gusto tenerla acá, buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su cordial invitación. Efectivamente, en el año 2006 me diagnosticaron un osteosarcoma. Inicialmente fui al médico odontólogo porque aparentemente creí que me iban a salir las muelitas, las cordales. Sin embargo, el odontólogo le pareció extraño que no tenía sensibilidad, así que pidió una radiografía. Luego de esta radiografía ya fui a un médico general, posteriormente a un otorrinolaringólogo, y los otorrinolaringólogos empezaron ya a realizarme más exámenes exhaustivos, porque aparentemente no había nada. Sin embargo, el otorrinolaringólogo ya empezó a notar varias dificultades. Me empezaron a solicitarme ya, me unieron a Solca Ibarra para que me hagan una biopsia. Sí, entonces, desde ahí, desde la biopsia que me realizaron en la ciudad de Ibarra, ya me remitieron a la ciudad de Quito. Y en Quito nuevamente me hicieron una biopsia para confirmar mi diagnóstico, que era un osteosarcoma en el antro maxilar superior y estaba en un estado súper avanzado. Iniciamos enseguida con la quimioterapia, la primera línea de quimioterapia, me hicieron la primera evaluación. Sin embargo, vieron que no tenía mucha respuesta, me cambiaron de protocolo y posterior a esto, en ese protocolo ya se venía lo que es con cirugía, así que retiraron parte de mi pómulo y posteriormente, al retirar mi pómulo, también eliminaron esta masa tumoral. Y después de esto, terminé todos los ciclos de quimioterapia y prácticamente me alivié, aparentemente, así que tuvieron que hacerme una reconstrucción facial a través de una malla de titanio. Sin embargo, tiempo después tuve problemas y tuve un rechazo a esta prótesis y tuvieron que retirar la prótesis de malla de titanio y paralelamente hicieron una biopsia el momento que me retiran la malla y detectan que yo había tenido ya una recaída. Así que nuevamente inició ese proceso de crecimiento del tumor de una forma así súper agresiva. Y lo que hicieron es nuevamente a mi tercera línea de quimioterapia, que el tumor normalmente se veía bastante abundante, ¿no? O sea, era muy evidente. Así que lo que hacía la quimioterapia era disminuirle y prácticamente llegó a 2x2 aproximadamente y quisieron retirarle a través de una cirugía. Porque, Paulita, usted se graduó aquí en el 2013, hace 18 años, uh-huh. en la Universidad Técnica como ingeniera. Uh-huh. Siendo estudiante, aparecieron estas molestias como nos da a todos, que probablemente
por las molares que van a, por las cordales que van a aparecer. Entonces, estas molestias fueron el inicio del problema del osteosarcoma que fue diagnosticado en Solca. Pero claro, en Solca inician con la quimioterapia. Quimioterapia, para los oyentes que no conocen, pues es administrar por vía intravenosa o por vía oral sustancias químicas que van a son sustancias químicas que van a matar las células cancerosas, pero también muchas veces hace muchos efectos secundarios, ¿me entiendes? Muchos efectos adversos. La quimioterapia se la usa desde hace muchos años, desde 1940. Entonces, lamentablemente, esa es una buena herramienta en ciertos casos, pero usted no dio resultado, porque por eso es que recurrieron nuevamente a las cirugías. Creo que usted tiene alrededor de 5 cirugías. Bueno, respecto a las cirugías del área oncológica, o sea, por el retiro de tumor y así, como unas 5 o 6. De ahí, de cirugías, ya van como las 14, 15 cirugías. Sí, aproximadamente, por procesos de reconstrucción. Este tipo de cáncer dejó muchas secuelas. Entonces, adicional al retirar la masa tumoral, también se requirió de varias cirugías reconstructivas propias del tratamiento y la enfermedad. Pero cuando rechazó usted al titanio, esa malla que le pusieron, tenía recaídas, tras recaídas, iba fracasando ahí a la quimioterapia. Después decidieron, además de la cirugía, también hacerle una radioterapia, que es totalmente diferente. En cambio, acá viene son radiaciones, ¿no es cierto? Estas radiaciones que se las utiliza desde muchos años atrás, desde que Röntgen descubrió el rayos X, desde 1895-98 se empezaron a utilizar las radiaciones. Es una radiación. Sin embargo, tenía recaídas a pesar de la quimiorradio, ¿no es cierto? A tal punto que un momento empezaron a transferirla a usted a los Estados Unidos. Sí, bueno, lo que se hizo, se vio ya como opción, porque una vez que terminé las quimioterapias, empecé con la radioterapia, pero como un tratamiento paliativo debido a mis sangrados, al dolor, y prácticamente fue muy claro el médico que no era un tema curativo, sino más bien paliativo. Entonces, paralelamente, se hizo la gestión a través del Ministerio de Salud para que yo vaya a un ensayo clínico en la ciudad de Estados, bueno, en un hospital en Estados Unidos, y tuvimos la respuesta de que debido a todas las imágenes y exámenes que se envió, tuve una respuesta de que continúe mi tratamiento paliativo debido a lo complejo y la pobre respuesta. Así que no fui al ensayo prácticamente. Ya. Ajá. Entonces, este del 2009 al 2011 fueron, los más difíciles, ¿no? Porque en realidad había fracasado todo. Pero sin embargo, lo que quiero llegar es a esto, Paulita. Usted es un excelente ser humano porque le conozco. Hacemos juntos los deberes. Sufrimos con la introducción a la sabiduría de Oriente, o con los poemas de Parménides, o con las apoyerías de Zenón, haciendo los deberes. Somos aprendices de filosofía. Y le conozco desde hace 4 años que estamos estudiando filosofía. Pero hay un componente suyo, porque eso hace la medicina occidental, la quimio, la radio, la cirugía, pero lo importante es lo suyo. En el momento en que usted decide, dice, ¿qué voy a hacer yo? Controlar el estrés, acudir a ejercicio físico de los más indicados, como es el yoga, el kundalini yoga, recurrir a una alimentación inteligente. Y yo siempre recomiendo, hace pocos días vi una paciente jovencita con un cáncer de seno y está devastada porque estas quimios tienen efectos depresivos, y ella decidió abandonar el tratamiento. Me demoré 1 hora en convencerle de que vuelva al tratamiento y que mezcle con otras, con una dieta, y le recomendé que lea un libro que hay de un médico, no sé si usted le leyó, el libro se llama Anticáncer, ¿no? David Steven. Ajá. Es un médico.
que él presentó un cáncer de cerebro. Ajá, sí. ¿Cierto? Pero él decidió cambiar el estilo de vida, y logró curarse y mejorar su vida. O sea, él dice, yo quiero que mi cuerpo se defienda solo, pero yo quiero darle herramientas con la alimentación, con el ejercicio físico, con la respiración, con el cambio mental, corporal. Dejarle al cuerpo que se defienda. ¿Y usted recurrió a eso? Sí, efectivamente, Julito. Sabe que cuando ya se me fueron terminando las opciones, en realidad, ¿no? Inclusive me propusieron que aquí en el Ecuador me hacían todo lo que no querían hacerme en Estados Unidos. Y la verdad, yo, al ver la complejidad, era una maxilectomía radical, yo decidí que no, pero esa decisión no involucraba que yo ya daba por sentado mi muerte, ¿no? Sino todo lo contrario, en realidad quise yo de todas las maneras, empecé así como a hacer esa lista de qué quiero hacer. ¿Cuáles serían mis opciones? La alimentación, o sea, ese enfoque en subir el sistema inmunológico. Por ejemplo, hice nuevas decisiones, por ejemplo, vine a la universidad, retomé, a pesar de que estaba de paciente paliativa, retomé la universidad. Obviamente los compañeros no sabían, ¿no? Únicamente sabían que estaba yo en tratamiento, pero en realidad ya no había tratamiento. Entonces eso me fue muy bien, el regresar, hacerlo lo tan cotidiano que uno en realidad eso es un regalo, la cotidianidad. También decidí volver a la universidad, tener hábitos saludables. Me leí de pies a cabeza y varias veces de este libro de anticáncer, porque el ser humano es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Yo pienso que, y debe leer ese libro, David Servant, uh-huh. Anticáncer se llama el libro. Debemos leer todos, porque ahí nos hace cambiar el estilo de vida y tener una concepción epigenética de que si yo tengo antecedentes de mis familiares, diabetes, hipertensión, yo puedo revertir con epigenética cambiando mi estilo de vida. Entonces, usted optó por eso, porque usted estaba ante un cáncer, ante un tumor raro, muy invasivo y de mal pronóstico. Rarísimo, porque se da uno en 100.000 personas. No es frecuente su cáncer. Sí, y sabe que una parte interesante de en el libro dice que las personas normalmente le apuntamos a ese 99%, ¿no? Dice, un ejemplo, si este determinado cáncer el 99% falla, entonces seguramente a mí me va a ir súper mal. Pero es importante no basarnos en esas estadísticas y apuntarle en todo caso a ese 1% y saber que yo voy a ser ese 1% que se va a recuperar. Entonces, mi familia, todo mi entorno en realidad, o sea, hacía que yo quiera ponerme bien. Entonces, así que bueno, la alimentación saludable fue mi acompañante, ¿no? Pero en realidad ese motor de vida fue mi familia. Por supuesto. Que siempre estuvieron ahí día, noche, cada vez que estaba en emergencia, varias veces en emergencia. Pero ellos siempre estuvieron ahí y decía, yo no me puedo perder ese tiempo con esas personas que yo les quiero tanto. Así que hice todo, de todo, meditación, yoga, alimentación saludable, también el proceso de aceptación ya posterior, ¿no? Es que viene, a eso voy, porque usted ha dado muestras de una gran autoestima, de una gran resiliencia, esa capacidad de superar la adversidad. Y sobre todo, algún momento usted tiene que haber tenido conflictos con el espejo. Porque usted era una mujer guapa, pero de pronto presenta el tumor que le invade maxilar y llegó hasta celdas esmoidales y tuvieron que hacerle tantas cirugías. Perdió su ojo izquierdo, ¿no? Entonces, esa lucha con su autoimagen, sí, tiene un factor importante. Ajá, fue un proceso, ¿no?
un proceso que ha costado lágrimas también, pero en realidad fue así, ha sido bonito también irse conociendo y saber que uno no es solo el físico, en realidad es mucho más. Y en ese proceso prácticamente lo que uno viene a ver es que esas cicatrices que las tengo en el rostro, las cicatrices que tengo en los brazos, en las piernas, en fin, en varias partes de mi cuerpo, son esos mapas, ¿no? De donde me has llevado la vida y prácticamente son esos logros también. Y creo que sería muy egoísta de mi parte no aceptar a ese lado que ha luchado tanto por estar con vida, con continuar con mis proyectos. Y todo eso. Porque usted, Paulita, usted no prescindió, no dejó el tratamiento. No. No, lo que hizo es el tratamiento médico, que esté en manos de los médicos, que hagan lo que la ciencia dice, quimio, radio, hemimaxilectomía, la extirpación quirúrgica, tantas cirugías que tuvo usted. Pero de parte suya, lo que buscaba es potenciar esa capacidad del cuerpo, esa capacidad inmunológica y también cambiar esa potencialidad mental, que es la clave, porque si usted tiene equilibrio mental, equilibrio emocional, pues ya no produce hormonas corrosivas como es el cortisol, que bajan la inmunidad. Pues entonces lo que usted buscaba es con la respiración consciente, con la alimentación, que dice este libro. Este libro es muy bueno, muy bueno. Anticáncer de David Servan. Servan Schreiber, ¿cierto? Este es un médico que da testimonio, como usted da testimonio. Entonces, buscar que nuestro cuerpo mejore su inmunidad, porque a veces nosotros todos tenemos inmunidad, hombres y mujeres, todos tenemos inmunidad, pero nuestra mala alimentación, nuestras preocupaciones, nuestro estrés hace que esas defensas bajen. ¿Cierto? En cambio, usted con una alimentación inteligente, con una respiración consciente, mejoró su inmunidad y ahora se encuentra bien. Sí, o sea, yo hice todo el proceso médico, o sea, porque los médicos saben todo ese proceso, así que hice tal cual. Así que cuando ya no hubo las opciones, fui a todo este tema de lo que es la alimentación, el yoga. También la meditación. Por ejemplo, cuando estuve aquí en la universidad, retomé, hice lo que es el proyecto de vinculación con risoterapia, porque yo iba leyendo, ¿no? Y decía, si mi sistema inmunológico sube, es su aliado, ¿no? Entonces, también hice aquí ese proyecto de vinculación, donde se visitaba a los niños de Aldea SOS y se les hacía algunas actividades enfocadas en la risoterapia. Entonces, hay muchos recursos y sobre todo hay que tener mucha fe de que, y esperanza de que puede, que a uno le puede pasar. Normalmente uno cree que a uno, por ejemplo, cuando dicen me gané la lotería, ¿no? Pero en realidad, o sea, para mí fue ese regalo la vida y pienso disfrutarlo y seguirlo disfrutando junto a mi familia, amigos, este regalo que tengo ahora. Porque lo que usted ha creado es en realidad una biología anticáncer, con su entorno de su familia amorosa. Sus estudios, usted ve cómo pasamos en los estudios de filosofía, pasamos bien, o sea, así sea en forma virtual, sí, tenemos que sufrimos con las apoyerías, con Sócrates, pero llegamos a un momento en que lo comprendemos y entendemos que la filosofía es un estilo de vida, porque inclusive en nuestro programa vamos a tener invitados que son nuestros profesores, nuestros compañeros, que hablen la filosofía como estilo de vida. Entonces, la alimentación inteligente, un control emocional, el ejercicio, y sobre todo ese bienestar psicológico. Lo que pasa es que son las preocupaciones las que nos matan. Entonces, hay casos que tienen solución y otros que no tienen solución. Entonces, yo tengo que preocuparme de los que yo puedo hacer. ¿Cierto? Entonces, usted ha superado, con su buena autoestima, con su buena resiliencia, ha superado
El problema físico que muchas veces para una mujer joven, como es usted, puede ser un conflicto y motivo de rechazo, o esconderse, o tener recelo, o depresivo, de que, pues la cara, no es un tumor en el tobillo, pues, es su cara. Entonces, ¿cómo llegó usted a usted hizo muchos cursos, inclusive de reprogramación? Sí, bueno, he hecho varias cosas en realidad, pero se basan en generar esa autoestima, ¿no? Reprogramación, hablándome en el espejo, terapias emocionales, coaching, en la escuela de liderazgo. He hecho muchas cosas para estar bien, para sentirme bien, porque obviamente, como usted menciona, doctor Julito, el impacto que uno tiene, el verse en el espejo y no ser la misma persona que era, eso es súper complejo y también doloroso, es un proceso doloroso, pero entre en una balanza uno pone todo lo positivo, negativo, y el saber que uno está con vida y de que a uno también todavía tiene un montón de sueños. Entonces creo que con todo este trabajo que he venido realizando, ahora puedo verme en mi espejo y saber que estoy bien y que puedo continuar mis pasos. Así que cada vez capacitándome también, qué sé yo, también ser speaker. Ahí tengo bastantes proyectos, speaker, coach, también en el tema de Kundalini Yoga, tal vez ser maestra de Kundalini Yoga. Hay tantas cosas, pero básicamente que refuerzan a ese ser interior que tenemos que cultivarlo. Es que usted, con esos recursos, es que afrontó la enfermedad con éxito. Entonces, tener objetivos, tener metas, encontrarle sentido a la vida, vivir el aquí y el ahora, que es lo importante. Entonces, porque no va a ser la primera vez que le voy a invitar, Paulita. Yo le comprometo, haciendo un esfuerzo, viniendo usted desde Atuntaqui, para hablar justamente, porque esto fue una introducción de su enfermedad, una enfermedad que llevó más de 16 cirugías, ¿no? Sí. 16 cirugías, cuántas sesiones de quimio, cuántas sesiones de radio. Y justamente centrarnos en ese estilo de vida anticáncer del doctor David Servan, para conversar sobre eso detalladamente, ¿no es cierto? Porque hay casos impresionantes. Paulita, yo quiero agradecerle un mensaje final a las personas que nos miran y que nos escuchan. Bueno, primero saludarles a toda mi familia, que ha sido un apoyo fundamental. Y mi mensaje sería a todas las personas, independientemente de su diagnóstico, tengamos fe, pongamos toda esa actitud. Es posible la reversión de un cáncer. Nosotros nos podemos ayudar, sí, totalmente, la ciencia a través de sus medicamentos y todo, pero nosotros seamos partícipes de ese proceso de sanación. Y no es solo sanación de nuestro cuerpo, sino también de nuestro ser. Y eso mejorará nuestra calidad de vida. Yo estoy muy abierta a todas sus invitaciones. Gracias, Julito, por este espacio. Y en caso de que necesiten mayor detalle de la alimentación, o estaré siempre abierto. Lo compartiremos aquí. Ajá. Ha sido la ingeniera Paola Cadena Calderón. Ella nos ha brindado ese testimonio de vida. Ella enfrentó con éxito esta enfermedad. Es un cáncer que es un osteosarcoma, rarísimo. Un osteosarcoma que le destruyó la mitad de su rostro. Muchas gracias. Este programa se reprisa en la noche a las 22:30, 10:30 de la noche. Les esperamos el día de mañana. Tenemos un interesante tema sobre el tarot, pero como arma, como herramienta psicológica, gestáltica. Muchas gracias.